ustedes, les saluda Liz Escoto. Nos encontramos en este momento en el puerto Salvador Allende. Este es el ambiente que se está viviendo ya en la vigilia que se está realizando acá en este concierto con Gustavo Leitón. Como pueden ver, hay un concurso y la gente está bastante animada en estos momentos, en esta celebración previa al 19 de julio, en que el pueblo está celebrando que Nicaragua es libre. Fue precisamente un 18 de julio, se remonta a 1979, en que los nicaragüenses estaban a la espera de que se diera finalmente la noticia de que la revolución sandinista había triunfado y que el pueblo de Nicaragua era finalmente libre. Y por eso, desde ese año, es que los nicaragüenses, desde su casa, desde los barrios, en las comunidades, se reúnen para festejar este día histórico en que Nicaragua finalmente fue libre de la tiranía somocista. Y acá, como pueden observar, están ya entregando los premios de un concurso que se está haciendo con los nicaragüenses que vinieron acá a esta vigilia que se está realizando desde el puerto Salvador Allende. Estos son pobladores de acá de Managua que se han congregado acá de manera espontánea para celebrar este histórico día. Hay muchos más, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, hay adultos, todos unidos, muy contentos para celebrar este día victorioso para el pueblo de Nicaragua. Nosotros vamos a dejarle un poco del ambiente, vamos a hablar acá con algunos de los pobladores que se encuentran acá presentes. Vamos a hablar con ellos, a ver qué opinan de esta celebración. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, madre? Veo que aquí están bastante animados el ambiente. Cuénteme, ¿qué le parece esta celebración aquí con Gustavo Leitón? Sin querer nos dimos cuenta porque veníamos a la actividad de la vigilia. ¿Viene usted sola? ¿Viene con la familia? Con un vecino del barrio que lo invité y con la muchachita esta. Muy bueno el ambiente, muy bonito. Esta parte de aquí no lo conocía. Y también me encanta. Me encanta. Cuénteme, ¿cómo se ganó el premio? ¿Qué tal? Bailando. Bailando me gané 500 pesos. Con la música con Gustavo Leitón. Y nuestro presidente. ¿Con quién es más vino usted? Vengo con mi madre y él. Es un amigo de la cuadra, del barrio. Somos del Javier Cuadra. Ah, bueno. Para que se muestre la cámara. Me la corta, me la muele, me la bate, me la cuece, y me sabe, no me la...